estamos con William Da Silva, jugador de los Gallos Blancos de Querétaro, con esta nueva sección Pregúntale A en la cuenta de Twitter. ¿Qué sensación tienes al entrar al Estadio Corregidora antes de un partido? Bueno, la mejor posible. Me siento muy a gusto de jugarle en este estadio. De verdad, me encantan los aficionados de Querétaro que están cantando y echando apoyo todo el partido. Y bueno, la sensación es única. Yo creo que para los aficionados que están afuera es algo bueno, pero para nosotros jugadores que estamos dentro de la cancha, es excelente lo ver cómo nos apoyan ellos. ¿Te has dado el tiempo para conocer el centro histórico de la ciudad de Querétaro? Bueno, yo conozco muy poco, pero lo poco que conozco de Querétaro me encanta. De verdad, encanta a mí, a mi señora, a mis hijos. Y estamos muy a gusto con todo y con todo lo que representa Querétaro. ¿Y cuál es tu sueño o meta como futbolista profesional? Bueno, de hecho, los sueños que tengo es ganar algo con Querétaro. Lograr ganar un título con Querétaro. Regalar a esta afición la alegría de festejar un torneo de liga. ¿Qué significa en tu carrera jugar con Gallos Blancos? Bueno, para mí significa muchísimo. El primer equipo que vengo a jugar en México. Y bueno, lo respeto que tengo de todos los torcedores y lo cariño que tengo de muchos de ellos, para mí es algo muy importante y me siento muy a gusto. Y lo que más me molesta es perder los partidos en nuestra cancha y viendo que todos están echando y nos apoyando mucho, y esto me molesta mucho. Pero me encanta, significa mucho para mí defender los colores de Gallos. Y hablando de ese cariño por la afición, ¿pensarías naturalizarte mexicano? Sí, tengo ese gusto, de verdad tengo. Mi señora está embarazada de 12 semanas y bueno, todavía tenemos las ganas de tener un hijo ahí y ojalá nos quede mexicano, ¿no? Queremos que nazca aquí en Querétaro y a ver si puedo contribuir con un queretano más para la ciudad de Querétaro. Ah, muchas felicidades, sería bueno tu hijo mexicano y queretano. Hablando de tus hijos, ¿te gustaría ser un gran ejemplo para ellos? Ah, sí. Bueno, de hecho todos nosotros fallamos, ¿no?, en la vida, pero intento hacer lo mejor posible para ser un buen padre y hacer con que ellos tengan un buen ejemplo dentro de casa y que yo pueda dejar un buen legado a ellos. Como futbolista brasileño, ¿pensaste, te imaginaste alguna vez que jugarías al lado de Ronaldinho? No, de verdad no. Y por todo que ya logró este y todo que ya ganó en tu vida, yo me imaginaba que un día tenía la posibilidad. Y ahí está Querétaro más una vez, ¿no?, metiendo la oportunidad de trabajar con Ronaldinho, con Cinha, con grandes jugadores como esto. Y de verdad a mí me da mucho gusto de estar y de vestir esta playera. ¿Cuál es tu mayor inspiración cada partido? Bueno, la oportunidad. Yo creo que lo que me inspira todos los días es la oportunidad de hacer algo nuevo, todas las oportunidades que tengo. Entonces, primeramente Dios, yo agradezco a Dios por la oportunidad de entrar en la cancha y poder hacer mi trabajo. Y toda oportunidad que tengo, intento aprovecharla de la mejor manera posible para lograr lo mejor. Todos los días tenemos oportunidad de hacer algo nuevo, ¿no?, de hacer algo diferente. ¿Qué sentimientos te produce anotar un gol con la camiseta de Gallos? Bueno, yo tenía hecho muchos goles fuera de nuestra cancha y tuve la oportunidad de meter el primer gol con la playera de Gallos contra el equipo de América, ahí en el estadio de Corregidoría. Y para mí se fue un gusto muy grande, ganamos este partido, hicimos un partidazo. Y la sensación que tengo es que estoy dando muy alegría a esos aficionados de Gallos, ¿no? Cuando se meten gol y ve todos cantando y vibrando. Y a mí de verdad me deja muy contento y nada mejor do que estar en tu casa, ¿no? Y me siento en casa aquí en Querétaro. ¿Qué es lo que más te gusta de pertenecer a Gallos y de ser futbolista profesional? Lo que más me gusta de pertenecer a Gallos es que yo sé que cuento con el apoyo de una afición que pasa lo que pasa, está siempre nos echando apoyo y está siempre a nuestro lado. Y hay un logo que siempre habla que siempre Gallos, y aquí lo veo esto. Pasa lo que pasa, estamos los aficionados. Está lloviendo, está calor, lo que sea, estamos ganando, estamos perdiendo, estamos bien, estamos mal. Ahí están ellos. Y esto que me da gusto aquí, de estar en Querétaro, saber que tenemos aficionados de verdad por la equipo.
y un saludo para todos aquellos aficionados que siguen a las distintas cuentas del Club Querétaro. Sí, un gran saludo a todos, que Dios los bendiga y que podemos salir adelante en esta liga y bueno, y de verdad las ganas que tengo que de dar mucha felicidad a ustedes aficionados porque los merecen. Las ganas que tengo es de hacer un buen trabajo juntamente con ustedes. Saludos a todos. Muchas gracias, William. De nada.